pero está una licitación también en curso, ya salió hace 15 días, fue publicada para el arrendamiento de 30 camiones, que junto con 20 que están en buen estado, vamos a tener una flotilla de camiones en buenas condiciones, que a partir del próximo mes estimamos que ya va a estar resuelto de manera definitiva el problema de la recolección de basura.